enredarnos. Mes a mes. Todos los meses es un cálculo distinto. Sí, mes a mes y paso a paso, okay, como decíamos, Taza Merlo. Así que vamos despacito, cuando me digan, y vamos a empezar con el mes de abril. Dale, arranquemos con mes bueno, de abril. Bueno, mes de abril. ¿Qué va a tener de aumento todos los jubilados de ANSES? Un 12,5% de aumento extraordinario. Eso no se lo quita nadie. Todos los jubilados. Todos. Jubilados y pensionados. Estamos en veremos, y eso lo hacemos un paréntesis, sí, después lo hablamos, las pensiones no contributivas y las pensiones universales de adulto mayor. Eso no se toca por el momento. Jubilados y pensionados. 12,5% de aumento, okay, de extraordinario y un adelanto, una cifra que va a ser un adelanto de haberes del mes de junio. Es decir, que te van a dar algo como Santa Rita. Pero te lo dan, sí, y después en junio, en me lo junio van a quitar. Te lo quitan. ¿Por qué lo hacen eso? Porque, Cristian, es un adelanto de lo que por última vez se va a aplicar en concepto de movilidad de Alberto Fernández. Para poner, yo le pongo nombre y apellido, okay, para que la gente sepa y tenga referencia en qué etapa fue sancionada la ley, no por otra cosa. La fórmula de Alberto Fernández, la que se sancionó en el gobierno de él, termina en junio. En junio. Entonces, como esa fórmula va a ser última vez que va a estar y después viene la inflación, y para evitar todo tema litigioso y de empalme, es decir, que no queden desfasados, que igualmente los jubilados van a perder como a la guerra, pero eso al margen, se va a dar un aumento de extraordinario y un adelanto. Okay. Ese adelanto, ¿cuánto es? El decreto es muy impreciso. Pero sí conocemos las palabras del ministro Caputo, que dijo que se le va a dar la inflación del mes de febrero. En abril, la inflación del mes de febrero. La inflación del mes de febrero es el 13,2%. O sea, 12,5 más 13,2. Bien. Bien. Eso hará que la jubilación mínima sin el bono quede en el orden de los 172 mil pesos. Ok, ese sería el piso. La mínima. La mínima. Para es los... un poco lo que estamos viendo acá, Cristian, ¿no? Digamos, es la evolución. Esa es la evolución. La evolución que, sí, va a tener a junio. A junio. En realidad, claro, a abril, 172.463 pesos. Ok, bien. Sube el piso. En el piso. Bueno, esa es la mínima. En los jubilados de medias, media y alta tienen que agarrar esos 13,2% y el 12,5, o al revés, sí, multiplicarlos en su recibo de haberes y van a tener el aumento deseado de lo que le corresponde, ¿está? Ok. Junio, perdón, esto es... Abril. 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 Mayo. En mayo no hay aumento extraordinario. O sea, ese 12,5% no, sí, se da. Ok, ¿y ahí cómo se ajusta? Venimos con la base de ponerle una jubilación de 172. 172. Okay. Sin el bono. Abril. ¿Eh? Sin el bono. En abril. Esto es en abril, en mayo. En mayo, el aumento va a ser en realidad un adelanto, un nuevo adelanto de junio. Otra vez Santa Rita, te dan y te quitan. Ok. ¿Está? Te lo adelantan. Eso todavía no sabemos lo que va a ser, porque el decreto es impreciso. Eso que analizamos, cada uno teníamos una forma de analizar el decreto que es muy impreciso. Sí. Pero vamos a suponer que las palabras del ministro Caputo sigan en línea con la inflación de marzo, la inflación de marzo, te van a dar el aumento, ese adelanto en... O sea, mayo. Van como los meses desfasados, desfasado se de toma dos, como base... Dos en dos. Bueno, esto es para anotar. La verdad que, claro, seguramente como en tu casa estás ahí medio tratando de... Sí, ¿viste el meme de los cálculos? En junio no van a cobrar nada, mira, los mira, jubilados. No llegamos junio porque me estás comiendo el último capítulo de la novela. Pero abril y mayo le sacaste todo el adelanto de junio. Bueno, ¿y en junio mira, de qué cosa? ¿Qué van a comer? Vamos por parte. Vamos con mayo, que así sí, no mareamos. En este aumento de adelanto... Vamos a suponer que la inflación de marzo sea el 10%. Para hacer un número redondo, 10% de, sí, que te dan de marzo, que te lo dan en mayo. Hmm. Esos adelantos que te dieron, olvídate el 12,5% extraordinario. Extraordinario. 13,2%. Sí. Y el 10% se suman. Sí. 23,2%. Okay. Un poquito más. Me da menos que lo que me aumentaron el mes pasado. Claro. En junio, ¿sí?, y ahí le respondemos a la compañera, en junio...
van a tomar ese 3,2 y ese hipotético 10%, inflación. Si da 23,2, si la fórmula de Alberto Fernández es igual, sí. 23,2. Palo a palo, si palo termina el mismo resultado. Alcoyana, alcoyana, como sí. decía Berugo Carambola, aparece. Te dan cero. Ok. Cero. Ok. ¿Está? Si la fórmula es inferior, es decir, la fórmula es menos de lo que el gobierno te dio, sí. o sea que le ganaste sí. lo que te dio el gobierno es más, tampoco te dan nada, pero no te descuentan okay. lo que fue. Okay. Y si es superior la de Alberto Fernández que la que te da el gobierno, te van a dar la compensación. Ok, Cris, quédate ahí, porque ¿vamos? Estamos tratando de seguirlo, lo estamos entendiendo. Igual vamos a ir conversando esto a lo largo de los programas, obviamente, pero queremos saber la gente el día después qué entendió, qué sabe. Por eso estamos trabajando allí en Avellaneda con Paulita Wilberger, que está creo que en la puerta de ANSES. Pauli, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Hoy, 26 de marzo, siguen cobrando jubilados el sueldo de marzo. Los DNI que terminan en 6 y 7 uh-huh. cobran hoy, el día 26. Aunque les parezca mentira, bueno, algunos jubilados cobran a fin de mes y muchos no entienden todavía la claridad con la que lo explicaron. Bueno, no llegó a todos lados. Sí. Algunos lo ven, lo leen, lo releen del diario, pero lo que más les preocupa es que no saben, por ejemplo, cuánto les van a descontar, si les van a descontar después más adelante. Sí, ¿cuánto queda? Juan Carlos, ¿sabés cuánto vas a cobrar el mes que viene? El mes que viene, no sé, supuestamente vamos a cobrar 204 por lo mismo. Sí. No es que nos van a dar más plata. Dice que en julio nos van a dar más plata con la contabilidad que hay del 13, del 14, que lo entienden ellos solos. Es difícil, ¿no? No, pero si Caputo no entiende ni cómo hizo para llevarse la plata, sí. imagínate. Bueno, este mes, ¿a vos ya te tocó cobrar por tu DNI? Cobré. Sí, cobraste el bono. Ahí se nos cortó el audio. Sí, 204.045 cobré. Sí. Vos ya recibiste el bono y recibiste el aumento del 27%. Cobro, sí. Claro. Cobro. ¿Usted sabe cuánto va a cobrar el mes que viene? Yo cobré ahora. Sí. Enfócame bien para que... Ay. Y vos decís, ¿cuánto voy a cobrar el mes que viene? Con los nuevos aumentos. ¿Qué nuevos aumentos? Si uno dice una cosa, otro dice... Ahí estamos teniendo algunos problemas con el Toma, audio. Bueno. Y tiene una recompensación, una sí. compensación del 12,5 más el 13, sí. el 13, o sea que el 25%, se dice. Se dice, sí. Se dice, pero no lo vamos a hacer.